Apreciada colega, quiero compartir con usted esta presentación que hice con motivo de una invitación que me hizo CONCEA Antioquia el pasado 20 de noviembre para hablar de la gestión en los planes departamentales de extensión agropecuaria. Comencé diciéndole que había leído el plan departamental de extensión agropecuaria recientemente aprobado por la Asamblea y que había visto una parte muy pequeña referida a la necesidad de capacitar y formar a los extensionistas. También comenté que casi en todos los planes que he leído no se refiere nada a la formación y capacitación de los extensionistas. Y me parece que es un tema muy importante porque ¿quién va a adelantar? ¿Quién es el motor del desarrollo de esos proyectos después? Entonces, esta es la presentación. Decía que la formación de un extensionista, excelente extensionista, debe tener tres momentos. La persona del extensionista, cómo soy yo, cómo es mi temperamento, soy capaz de trabajar en equipo, sé escuchar, sé persuadir. Segundo, la zona rural, conocer la zona rural, la zona de trabajo, con los dos grandes subsistemas que vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, conociendo estas dos cosas, estos dos momentos, elaborar conjuntamente un plan, una estrategia, definida la estrategia como la combinación de recursos para alcanzar unos propósitos y que esa estrategia no está escrita en piedra, sino que tiene que ser modificada y ajustada dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo. En Colombia hay tres grandes sistemas de extensión, un sistema privado, un sistema que tiene las ONGs y otro sistema del gobierno. Que la del gobierno se rige fundamentalmente por las normas, por las leyes, la ley 1876, los decretos reglamentarios y demás. Se diferencian estas tres porque la privada tiene un objetivo específico, que es el incremento de la productividad, mejoramiento de la calidad, fundamentalmente eso. Que además tienen unos recursos porque manejan, administran recursos para fiscales y tiene una formación de sus técnicos orientada específicamente a los objetivos del gremio. Y así lo vemos en todos los gremios y en las asociaciones. Las ONG tienen una particularidad y es que tienen unos objetivos y unos fundamentos y unos convenios. Sin embargo, todos estos sistemas de extensión tienen una nube que los cubre a todos, que es la cooperación internacional. También decía que el extensionista, las habilidades que debe desarrollar un extensionista debe formarse, según yo lo creo, es habilidades de gestión, va a gerenciar el desarrollo de los proyectos, unas habilidades de liderazgo y unas habilidades de persuasión. Y el liderazgo entendido como la capacidad de influir en los otros para despertar el liderazgo, incentivarlo y fundamentarlo. Y la habilidad de persuasión para saber escuchar y sobre todo saber preguntar. Se persuade más con la pregunta que con las afirmaciones. Y que con estas tres habilidades, como los tres colores primarios, al combinarlos, da todo el espectro de los colores del arco iris. Y también estas tres habilidades combinadas dotan todas las habilidades que necesita el extensionista dependiendo de las distintas situaciones que debe afrontar. El enfoque sistémico de extensión nos ayuda a entender qué es meta y qué es método y no confundirlos. Como usted lo sabe, tiene tres componentes, un sistema, son los insumos, son los procesos y son los resultados. Y los resultados pueden ser positivos o negativos. Entonces tenemos que si los resultados son positivos, se puede mejorar. Y para eso están las metodologías como Kaizen, pensamiento de diseño y otras que nos permiten ir mejorando todos los días. Y si los resultados son negativos, se llaman problemas. Y en calidad un problema es un resultado no deseado. ¿Estos resultados qué son? Estos resultados son productos, consecuencias de las actividades de los procesos. Lo que vemos hoy en día, lo que tenemos en toda organización, en todo sistema, desde los sistemas biológicos como sistemas empresariales, y la extensión es un sistema, lo que vemos hoy en día son síntomas. Como una planta está amarilla, está de mal color, que son síntomas. Un niño no come, está enfermito, tiene fiebre. Síntomas. ¿Qué es lo que hace el profesional en determinada rama? Pues evalúa los síntomas y los relaciona
esos síntomas los relaciona con las causas y eso es lo que llama diagnóstico. Es decir, diagnóstico es identificar y ponderar las variables claves y críticas que afectan un resultado. Y para eso se necesitan indicadores aquí, en los procesos y unos indicadores de resultados. Y entendiendo el enfoque sistémico aplicado a la extensión, no vamos a confundir procesos con resultados, no vamos a confundir causas con síntomas y no vamos a confundir métodos con metas, que ahí es donde está la dificultad. En muchas ocasiones se confunden los métodos con las metas y los métodos los proponen como metas y para eso contratan profesionales, para que haga algunos métodos. Tantas reuniones, tantas demostraciones, tantas visitas, tantas llamadas telefónicas, en fin, esos son procesos. Decíamos también que el desarrollo rural se concibe como la interacción de dos grandes subsistemas, un sistema biofísico y un sistema social, y que esa interacción, el resultado de esa interacción no se da al azar, tiene que ser gerenciado. ¿Y por quién es gerenciado? Por un sistema de extensión, un servicio de extensión que está en interacción con la comunidad. Para eso necesita unos indicadores. Y esos indicadores forman parte de la habilidad gerencial de usted como extensionista. Indicadores de desarrollo rural. ¿Qué es desarrollo rural? Esa es la consecuencia de unos cuatro grandes soportes, que son hogar, comunidad, infraestructura social y medio ambiente. Hogar, comunidad, infraestructura social y medio ambiente. Y cada uno de estos tiene unos indicadores, tiene unas variables que las podemos cualificar, calificar de una manera numérica, desde 0 hasta 1, y entonces podemos comparar. Y al comparar podemos nosotros establecer unas brechas en lo técnico, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Y esas brechas se conforman entonces en metas, se traducen en metas, que son surgidas desde la comunidad, no son impuestas. Ahora, algunas metas serán impuestas, pero hay que combinarlas con las necesidades de la comunidad. Y cuando tenemos eso, entonces podemos definir que aquí hay un grupo de personas que están por debajo del promedio. Y esto es tomado en la realidad. Otros que están muy por encima del promedio y otros que casi están en el potencial. Y cuando se tiene esto, entonces es fácil para usted, como parte de un equipo de extensión, definir qué se va a hacer con este grupo de acá, qué se va a hacer con este grupo de acá, qué se va a hacer con este otro grupo y qué se va a hacer con este grupo. En una palabra, se pueden conformar grupos de agricultores con grupos de necesidades. Y aquí hay una plantilla que le mencionaba, que me parece a mí que es necesario tenerla cuando se inicia un programa de desarrollo o un proyecto, y aquí podemos evaluar si ese proyecto tiene unas probabilidades de éxito o no. Y si, por ejemplo, en este caso tenemos el 0,49% de probabilidades de éxito, yo creo que no sería responsable adelantar un proyecto con esas posibilidades, no tanto de éxito y no de fracaso, más del 50%. Entonces habría que averiguar qué hay que hacer para no empezar el viaje con un automóvil que está fallando. Decía también que en estos programas de extensión no se trata de coger de aquí y de allá y hacer un sincretismo y después licuarlos. Ese licuado sale muy amargo, eso no funciona. Tampoco se trata de copiar del líder, de los líderes, de los que queremos líderes, de otras partes, de otros países. No, porque esas fotocopiadoras son malas y las fotocopias de extensión que hemos traído de otras partes no funcionan muy bien. Hay que adaptarlas a las condiciones nuestras. Me parece que es el momento de ejercer un liderazgo en extensión y sobre todo ser auténticos, ¿sí? Hacer una extensión fuerte, sólida, proyectada. Los éxitos que se han tenido en años anteriores no aseguran, no garantizan el éxito en los años siguientes, menos ahora que tenemos estas condiciones difíciles. No se trata de conseguir muchos recursos, sino saber utilizar los recursos escasos que tenemos. Y desde la perspectiva sistémica, con los mismos insumos, si cambiamos los procesos, nos dan resultados distintos. Es decir, que hay que cambiar y hay que rediseñar los procesos. En una palabra, extensión, lo que yo pienso, necesita reingeniería. Ahí está mi correo, mi celular, también me encuentro en esas redes sociales. Quería compartirlo con ustedes.
este resumen. Hasta una próxima oportunidad.